It's easy to buy insurance and forget about it. But the more you learn about your coverage, the more gaps you may find. Like how you thought you were covered for this. It's a profound statement. But you're not even covered for this. It's a profound statement. Or how you may be covered for this, but not for something like this. Talk to farmers and see what gaps could be hiding in your coverage. We are farmers. Bum, 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 bum. Bienvenidos a Un Mundo Más Seguro. Soy Luisa Fernanda Cícero y los estaré acompañando en esta serie de programas patrocinados por Farmers Insurance y su agencia de seguros Ponce y Reina. Un Mundo Más Seguro es una serie de programas realmente enfocados a enseñarnos un poco más sobre la industria de los seguros. Nos acompañarán expertos que nos enseñarán a entender las pólizas de seguros y su aplicación. Hoy nos acompañan Francisco Javier Ponce y Gabriela Reina. Buenas, ¿cómo están? Hola, Luisa. ¿Cómo estás? Encantada de tenerlos. Ustedes son los expertos y me encantaría que nos hablaran un poco de ustedes y qué hacen. Gabriela. Claro que sí, Luisa. Soy agente de seguros de Farmers. Tengo 12 años de experiencia en la industria, trabajando para diferentes compañías. Y en el 2007 tuve la maravillosa oportunidad de abrir mi propia agencia en compañía de Francisco para Farmers Insurance. Nuestra agencia está en Aurora y estamos listos para servir a la comunidad hispana. Increíble, me parece excelente. Y Aurora, que tiene una comunidad tan grande y tan fuerte hispana. Claro que sí. ¿Javier? Claro que sí, soy Francisco Javier Ponce. Ay, caramba, qué pena, siempre te vivo cambiando el nombre, ¿ah? No te preocupes, estoy acostumbrado a eso. Realmente llevo en la industria de los seguros aproximadamente 12 años también. He tenido la oportunidad de trabajar con diferentes compañías de seguros en el área de accidentes, en el área de ventas, en el área de investigaciones. Entonces estamos dispuestos también a servir a la comunidad. Abrimos la oficina en el 2007, como comentó Gaby, y realmente hemos tenido bastante cobertura en la parte hispana. Excelente. Bueno, ustedes, como mis invitados y demás, necesito que me respondan una pregunta porque tengo muchísima curiosidad. Un mundo más seguro. ¿De dónde viene esto? Claro que sí. Mira, un mundo más seguro para nuestra agencia, Ponce Reina. La verdad, la prioridad más importante es la protección, la seguridad de nuestros clientes y de toda la comunidad. Mundo Más Seguro será una serie de programas en los cuales guiaremos a las personas a través de material informativo muy interesante para que ellos tengan una conversación más inteligente con su agente de seguros. Importante eso, porque muchas veces nosotros, yo como usuaria de seguros, me enfrento a la multitud o la cantidad de agentes de seguros que hay y no sé qué preguntas hacer o no sé qué información obtener. Y precisamente eso es lo que quiero entrar en acción, digámoslo, en materia. ¿Por qué debo asegurarme? Una excelente pregunta, Luisa. En Estados Unidos respiramos la filosofía de los seguros. Es importante entender que debemos siempre tener una póliza de seguros, principalmente para proteger a terceros. Cuando estamos involucrados en un accidente, estamos manejando nuestro carro día a día sin ningún problema, somos buenos conductores, sin embargo, las condiciones del tráfico están difíciles, no controlamos el tiempo, hay nieve o hay hielo, algo muy común para nosotros en los meses de invierno, y nuestro carro se resbala y golpeamos un segundo carro, tercer carro posiblemente. Ahí es cuando entendemos realmente por qué es importante tener una póliza de seguros. El hecho de poder proteger a terceros me va a ayudar a salir de este inconveniente. Mi compañía de seguros va a pagar y yo voy a estar tranquilo y obviamente pensando siempre que estoy haciendo lo correcto. Muchas gracias, increíble. Esa es una información muy, muy, muy importante. La siguiente pregunta, o lo que yo creo que la mayoría de todos ustedes quienes me están viendo tendrán, es ¿qué debe tener mi póliza? Esa es la segunda pregunta más importante que todo el mundo se tiene que hacer. ¿Qué debe tener mi póliza? Definitivamente cuando tú quieres determinar cuáles son las coberturas que quieres incluir en tu póliza, debes buscar a alguien que te pueda ayudar
contestar tus preguntas y definitivamente a tomar una mejor decisión. Cada persona es única, cada familia es única, así es que de qué debe tener tu póliza va a depender de qué quieres realmente proteger. ¿Quieres proteger tu casa? ¿Quieres proteger tu carro? ¿Quieres proteger a tus empleados? ¿Quieres proteger tu negocio? Que es muy importante. Como es algo tan complejo de responder, no hay una cobertura fija para cada persona. Y las coberturas son dependiendo de tus necesidades. O mi principal sugerencia es buscar un experto, alguien que sea educado, un agente de seguros que le pueda contestar todas estas preguntas y adecue sus coberturas a tus necesidades. Francisco Javier, una pregunta para ti. El mundo de los seguros es tan cambiante, constantemente está, digamos, variando, que unas compañías más grandes absorben a las pequeñas, unas salen del mercado porque no son lo suficientemente fuertes a nivel financiero. ¿Cómo escojo yo a mi agencia de seguro confiable? O sea, ¿con quién me debo asegurar yo? Claro que sí, Luisa, muy interesante. La verdad, en el mundo de los seguros existen muchas opciones, como tú comentas. En el momento de tomar esa importante decisión, la verdad, el nombre, la reputación, la trayectoria de la compañía es lo más importante. Del mismo modo, la fortaleza financiera, ¿cierto? Realmente, ¿qué me va a cubrir en el momento en que te necesito? Puede ser algo muy importante. Y si tenemos una catástrofe en general, algo así, la verdad, la solidez financiera es muy importante. Tercero, el servicio. Obviamente, el servicio al cliente. La atención 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año corrido, online, en presencia, es muy importante. Y lo más importante también, hacerlo en tu propio idioma. Sería muy importante. Bueno, y dentro de este mercado de posibilidades, háblame un poquito sobre la trayectoria de Farmers Insurance y sobre Ponce y Reina. Claro que sí, Farmers Insurance está desde el año 1928 aproximadamente, sirviendo a la comunidad en general. Realmente la reputación, lo que te decía, es una de las compañías más grandes que existe en este país en cuanto a el número de clientes y la cobertura a nivel nacional. Nuestra agencia está sirviendo a la comunidad desde el 2007, ¿cierto? Y obviamente nos especializamos en un servicio al cliente excepcional. Todos nuestros representantes son bilingües y están dispuestos a ayudarte en el momento que lo necesites. ¿Qué me puedes decir tú, Gabriela, sobre Ponce y Reina? Bueno, como dijo Francisco, desde el 2007, trabajando con la comunidad hispana, el 80% de nuestros clientes son hispanos. Es para nosotros muy importante tener este servicio de excelencia en nuestra agencia. Por consiguiente, todos nuestros miembros del equipo están altamente entrenados para poder contestar cualquier tipo de preguntas. Y poder contestar estas preguntas realmente es el objetivo de un mundo más seguro, es educarnos. Ahí Excelente. Es donde entra nuestra visión del Excelente. Programa. Muy bien, ya regresamos. It's easy to buy insurance and forget about it. But the more you learn about your coverage, the more gaps you may find. Like how you thought you were covered for this. It's a profound state. But you're not even covered for this. It's a profound state. Or how you may be covered for this, but not for something like this. Talk to Farmers and see what gaps could be hiding in your coverage. We are Farmers. Bum, 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 bum. Hola, soy Carlos Doria, coach y asesor empresarial. ¿Te has preguntado alguna vez si quieres ganar más dinero? ¿Si deseas ser más exitoso en tu trabajo o en tu negocio? ¿Si te quieres proyectar mejor como persona y aumentar tu eficiencia y productividad? Si tus respuestas son afirmativas, tenemos una cita semanal aquí, en Ventana a los Negocios, un espacio empresarial solamente aquí, en Su Barrio TV. Hola, mi nombre es Elena Meléndez, presidenta de la Asociación de la Cultura Hondureña en Chicago. Te invito a nuestro gran evento, The Women's Expo, donde tendremos información de la mujer, salud, belleza y finanzas personales. Además, tendremos oportunidades de trabajo y entretenimiento para toda la familia. Ven, acompáñanos al Kosciuszko Park, 2732 North Abers. Sábado, noviembre 14, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para más información, nos puedes llamar al 312-485-6095, 312-485-6095, o en subarrio.com. Recuerda, su barrio se escribe con Z. Ya de regreso en un mundo más seguro,
Y para más información sobre el mundo de los seguros, entonces pueden contactar a Gabriela y a Francisco al 630-892-1050 o pueden buscarlos a su página web al www.farmers.com/greina. También nos pueden buscar en subarrioconzeta.com. Muy bien, y estamos aquí de regreso. Ahora bien, estábamos hablando pues de la importancia de buscar una agencia con una fortaleza financiera y demás. Ahora yo creo que es importante que empecemos a hablar sobre los diferentes tipos de póliza de seguro que están disponibles para nosotros. ¿Y qué les parece si empezamos a hablar sobre los autos? Claro que sí, yo creo excelente. Gaby es la experta en los autos. Y yo pienso que nos puede comentar un poco acerca de qué se debe asegurar el momento de pensar en un auto. Gaby, la experta en los autos. Bueno, Gaby, tengo entendido que el seguro, la póliza de seguros para automóviles es obligatoria en los Estados Unidos. Hasta donde tengo entendido, todos los estados tienen por lo menos la parte de responsabilidad civil, que es lo que nosotros conocemos como liability mandatorio. Diferentes coberturas, pero es una responsabilidad y es algo que la policía enforza todo el tiempo. La primera parte de la póliza de auto, que es, de hecho, yo pienso la más importante, es justamente esa, la responsabilidad civil o protección a terceros. En esta parte de la póliza es donde nos vamos a enfocar a tener una cobertura lo suficientemente alta para poder responder por los daños que causamos. Como les comentaba anteriormente, los daños no los estamos causando porque queremos. Los accidentes de auto ocurren en cualquier momento y en cualquier lugar. Podemos ser expertos conduciendo, sin embargo, no sabemos quiénes están conduciendo a nuestro lado. Por consiguiente, tenemos que estar prevenidos todo el tiempo. Y qué mejor que tener tranquilidad sabiendo que tenemos la cobertura perfecta para cubrir daños a terceras personas. Y nuestra compañía, perdón, te interrumpo, nuestra compañía, tú sabes, tiene el mejor servicio de reclamos realmente en este país. Tenemos desafortunadamente accidentes todos los días, ya sea verano, invierno, en cualquier época del año. Y el servicio realmente, la agilidad con la que se responde a los reclamos es muy importante y es una de nuestras primeras características. Bueno, aquí en el estado de Illinois, hablando de la importancia de asegurar a terceros, tú decías, muchas veces nosotros sabemos qué bien conducimos el auto, ¿verdad? Pero cuando hay tormenta de nieve y se congelan las calles, muchas veces el auto se sale de control. ¿Han tenido casos así? ¿Cómo funcionan esas pólizas en este tipo de situaciones? Y sobre todo cuando estamos hablando de proteger a terceros. Por supuesto, esto es algo que pasa todo el tiempo. Estamos en el Midwest, no podemos controlar el clima. Este tipo de reclamos son reclamos que escuchamos, están a la luz del día durante el invierno. Algo que es bien importante referente a proteger a terceros es tener en cuenta que mi póliza, aparte de proteger a terceros, también me protege a mí mismo. Es la segunda parte de la póliza de autos. Un tema bien importante para tocar es en los límites que tengo en mi póliza para proteger a terceros son los mismos límites que la compañía de seguros va a usar para protegerme a mí. ¿Protegerme de qué? Protegerme de terceras personas que están conduciendo sin seguro. Es mandatorio, sin embargo todos sabemos que desafortunadamente no todo el mundo cumple con las leyes. Y nos vamos a encontrar en la calle gente que está manejando sus autos y no están asegurados. En el momento en que yo estoy involucrada en un accidente con una persona que no tiene seguro, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi carro? ¿Quién va a cubrir por eso? Es algo bien importante tener en cuenta que hay que buscar esta cobertura en nuestra póliza y es cubrirnos a nosotros mismos. Como menciona Gaby, realmente es muy importante porque tú nunca sabes en el momento de un accidente si la persona que está conduciendo en el otro vehículo tiene seguro o no. Antiguamente, cuando no tienes esta cobertura incluida en tu póliza, realmente te quedabas cruzado de brazos sin nadie que te pudiera ayudar, sin ningún apoyo. Por eso es que nuestras pólizas incluyen esa cobertura para protegerte en el caso de que la otra persona no tiene seguro o sus límites son muy bajos de pronto y el nivel de daños y heridas es mucho más alto, como lo menciona.
Gaby también. Bueno, tú decías, estoy tratando de ponerme en los zapatos de las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Entonces, para yo elegir una póliza, o cuando tengo una conversación inteligente con mi agente de seguros, ¿verdad? Porque eso se trata de un mundo más seguro. Sí. Quiero asegurarme que mi póliza de autos me asegure a terceros, ¿verdad? Me asegure a mí. Por supuesto. Y importante. Tercero, asumo que asegure mi carro, ¿verdad? Claro, esa es la tercera parte. Okay. de la cobertura de la póliza de autos, es proteger mi carro. Hablábamos también que cada persona, cada familia tiene necesidades diferentes. En los carros ocurre exactamente igual. ¿Qué tipo de carro tengo? ¿Cuánto cuesta el carro? ¿Cuánto es la inversión que tengo en este carro? ¿Quiero asegurarlo o no quiero asegurarlo? ¿Quiero proteger mi carro en caso de que alguien me golpee, o en caso de que yo golpee a alguien? Es una opción que tengo para escoger. Dentro de la póliza es una opción asegurar el carro o no. Sin embargo, la cobertura de responsabilidad civil es mandatoria. Esa son la gran diferencia entre las dos coberturas. Qué importante lo que hemos visto en este segmento realmente. Coberturas de automóviles y cómo debemos elegirlo. Para resumir, cobertura de terceros, cómo debo protegerme y cómo debo proteger mi carro. Ya regresemos en el próximo segmento, pero no olvides, si quieren contactar a Farmers Insurance, 630-892-1050, www.farmers.com/greina o a su barrio con z.com. Ya regresamos. Hola, soy Carlos Doria, coach y asesor empresarial. Te estamos invitando a que nos acompañes aquí en tu nuevo programa, Ventana a los Negocios. Un espacio diferente donde encontrarás respuestas a muchas preguntas en lo personal y para mejorar en tu trabajo. No lo olvides, semanalmente aquí, Ventana a los Negocios, solo en Su Barrio TV. Te esperamos. Hola, soy Fernanda Chacón, tu coach saludable, y te invito a que visites mi blog www.cucamove.com, donde encontrarás temas sobre nutrición, embarazo y ejercicio. Ya es hora de grandes cambios. Sé el ejemplo de tus hijos llevando un estilo de vida saludable por medio de la nutrición y el ejercicio. Yo, tu coach saludable, te motiva a diario por medio de todas las redes sociales, tal cual como Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube. Ahí estaré junto a ti. Hola, mi nombre es Elena Meléndez, presidenta de la Asociación de la Cultura Hondureña en Chicago. Te invito a nuestro gran evento, The Women's Expo, donde tendremos información de la mujer, salud, belleza y finanzas personales. Además, tendremos oportunidades de trabajo y entretenimiento para toda la familia. Ven, acompáñanos al Kosciuszko Park, 2732 North Abers. Sábado, noviembre 14, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para más información, nos puedes llamar al 312-485-6095, 312-485-6095, o en subarrio.com. Recuerda, Su Barrio se escribe con Z. Buenas, mi nombre es Dr. Edgardo Vargas, con Salud Holística. Como doctor quiropráctico y de salud natural, mi responsabilidad es ayudarle a ustedes a recuperar, mantener o mejorar su salud. Habla el Dr. Edgardo Vargas, de Salud Holística. Les invito a que me visiten en su programa, en subarrio.com. Así que ayudemos al cuerpo a que funcione mejor, ayudemos al cuerpo que sane internamente, y esa es mi responsabilidad como doctor quiropráctico. It's easy to buy insurance and forget about it. But the more you learn about your coverage, the more gaps you may find. Like how you thought you were covered for this. It's a profound state. But you're not even covered for this. It's a profound state. Or how you may be covered for this, but not for something like this. Talk to Farmers and see what gaps could be hiding in your coverage. We are Farmers. Bum, 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 bum. Y ya de regreso con un mundo más seguro. Recuerde, para contactar a sus agentes de seguros Farmers y Ponce y Reina, no olvide contactarlos al 630-892-1050. 630-892-1050. Bueno, Gabriela y Francisco, estamos teniendo una conversación bastante, bastante amena. Y ya hemos
digamos que hemos entendido por qué tenemos que asegurarnos, cómo elegimos las pólizas, la importancia de ya de entender un poco más en el mercado de los automóviles. Algo que a mí realmente me preocupa, digamos, en la situación económica en la que se encuentra el país y en la que se encuentra, me imagino que la mayoría de los hispanos, el costo de los seguros. Muchas veces nosotras las personas, especialmente con familias o sin familias, dependiendo del trabajo en el que tengamos, tomamos la elección más barata para ahorrarnos un dinero más. Y resulta que muchas veces esa opción más barata termina siendo la más costosa. ¿Qué debo hacer yo para elegir una póliza de seguro, verdad? Que sea costo eficiente, es decir, que me dé lo mejor en la mayor cobertura, pero también que me ahorre un dinero, porque tengo que sostener a mi familia y siempre estoy pensando en cómo me ahorro un dinero extra. Por supuesto, esa es la pregunta clave. Después de que sabes cuáles son las coberturas que debe tener tu póliza, este es el momento donde vas a tener la conversación inteligente con tu agente de seguro. Ya sabes qué es lo que necesitas. Ahora lo importante es si lo que necesito es lo que está en mi póliza, ¿cuánto me va a costar? Varias cosas para tener en cuenta referente a cuánto me va a costar. Importante, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes experiencia manejando con tu licencia? ¿Quiénes conducen en tu casa? ¿Tu esposa, tu esposo, tus hijos, jóvenes, edad? Todo esto es importante para tener en consideración al momento de encontrar el precio en tu póliza. Igual, violaciones de tráfico, has tenido accidentes en el pasado. Todo esto es lo que la compañía de seguros va a tomar en cuenta para determinar el precio. Sin embargo, la conversación con un agente de seguros experto y educado es fundamental para que te ayude a encontrar la cobertura perfecta y el ahorro. De pronto tienes coberturas extras que no necesitas, o de pronto tienes coberturas que deberías tener y no tienes. Y es muy cierto, la verdad, en la oficina vemos todos los días casos donde nos sentamos con los clientes sin ningún compromiso a revisar sus pólizas actuales y realmente encontramos cobertura que no necesitan, de pronto cobertura de protección completa para un vehículo muy antiguo que ya no se necesita realmente, o por el contrario, vehículos muy nuevos en los cuales necesitan protegerlos realmente, y realmente los clientes pueden ahorrar muchísimo dinero sencillamente con sentarse con su asesor de seguros, ¿cierto? Para que podamos revisar la cobertura, precios, y siempre tenemos opciones, ¿no? Tenemos opciones especialmente para conductores jóvenes, que como todos sabemos en este país es supremamente costoso, pero nosotros tenemos la facilidad de organizar y estructurar la cobertura, la póliza, para que todos los miembros de la familia estén protegidos. Hay una cosa que me parece interesante o importante que ustedes aclaren, y que nos aclaren a mí también. Y es, ¿por qué cierto temor que tenemos nosotros, los hispanos, a acercarnos a agencias de seguros reconocidas? Y siempre preferimos ir, a la XMJ, por ejemplo. Una muy buena apreciación. Yo le pregunto a mis clientes lo mismo, ¿por qué razón no darle la oportunidad a una compañía conocida, a una compañía sólida, para que haga un estimado para la póliza de sus autos? ¿Por qué razón quitarnos la oportunidad de estar asegurados por una compañía que sea sólida, que financieramente responda? Porque realmente si tú te pones a pensar, tú no conoces a tu compañía de seguros hasta que no tienes un accidente. ¿Estoy en lo correcto? Yo puedo estar pagando años por mi póliza de seguros, sin embargo, ¿me va a cubrir o no me va a cubrir? ¿Va a responder o no me va a responder? Eso es algo que solamente voy a saber al momento en el que tenga un accidente. ¿Por qué esperar al momento en que tenga el accidente y decidan no cubrirme porque no tengo la cobertura o porque no sé qué fue lo que compré? Entonces, es una pregunta bien importante, y justamente un mundo más seguro para nosotros significa educar. Educar y que ustedes se den la oportunidad de empezar a hablar inteligentemente con sus agentes de seguros y buscar una compañía sólida que los pueda ayudar. Entonces, si yo voy con ustedes, ¿cuánto dinero me van a ahorrar? Bueno, bastante. Yo creo que con tu récord de manejo impecable va a ser muchísimo mejor. No, la verdad, mi invitación es a todas las personas que se den la oportunidad, ¿cierto? De cotizar nuevamente, de revisar su cobertura actual para que puedan comparar realmente qué es lo que tienen, ¿eh? Y no tengan temor de acercarse a las oficinas, ¿cierto? A Farmers Insurance, nuestra agencia Ponce Reina, sin ningún compromiso.
para que podamos sentarnos el tiempo que sea necesario con cada una de las personas y poder revisar pues, realmente lo que necesitan al mejor precio posible. Muy bien. Ahora que esta parte teórica, digamos, está clara y ha sido un proceso de educación, a mí me gustaría que habláramos de algunos casos interesantes que les ha pasado, porque en todos estos 12 años de experiencia y combinada, porque ¿cuántos años de experiencia combinada tienen ustedes en su agencia? Claro que sí, nosotros actualmente tenemos 8 representantes en nuestra oficina, especialmente todos nuestros representantes tienen la licencia de Illinois, ¿cierto? Que les da el permiso y el poder legal para asesorar casualmente a las personas, y pienso que combinada sería alrededor de unos 35 años de experiencia aproximadamente entre todos nosotros los representantes. Tener la oportunidad de trabajar con una compañía sólida no tiene precio, así es que invitamos a todos realmente que se den la oportunidad y llamen a nuestra agencia, y obviamente sin ningún compromiso podemos revisar las pólizas actuales y darles alguna recomendación. Hemos llegado al final de Un Mundo Más Seguro. Caramba, el tiempo se nos ha ido tan rápido y tenemos mucho de qué hablar en este tema tan importante de los seguros. En su próximo programa podremos hablar sobre casos reales para aplicar todo lo que hemos aprendido hoy. Para contactar a Farmers Insurance y a Ponce y Reina, no olviden, pueden llamarlos al 630-892-1050, 630-892-1050. También pueden buscarnos en la página web al www.farmers.com/gReina o a subarrio.com, subarrio con Z. No lo olviden, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. It's easy to buy insurance and forget about it. But the more you learn about your coverage, the more gaps you may find. Like how you thought you were covered for this. It's a profound state. But you're not even covered for this. It's a profound state. Or how you may be covered for this, but not for something like this. Talk to Farmers and see what gaps could be hiding in your coverage. We are Farmers. Bum, 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 bum. We'll be right back.